En una división hay cuatro términos. No os veo escribiendo. ¿Lo tengo que escribir yo todo o qué? Sí, hombre. He dicho, en una división hay cuatro términos. Yo ya tenía que estar escrito. Dividendo. Divisor. Cociente. Y resto. ¡Hala! Pero hay una relación entre ellas. Hay una relación que siempre se cumple. Vamos a hacer una división. 13. No, vamos a ponerla más fácil todavía, hombre. 9 entre 2. ¿Cuánto da? ¿Cuánto da 9 entre 2? ¿Y yo? 4. ¿Y el resto cuál es? ¿Eh? 1. Estaré de acuerdo conmigo en que 9 es igual a 2 por 4 más 1. Bueno, pues eso lo puedo generalizar y decir que el dividendo es igual al divisor por el cociente más el resto. Hoy estaba haciendo ejercicios de señales y sistemas, que es una asignatura de ingeniería de telecomunicaciones, y hemos tenido que hacer esto. Ingeniería de telecomunicaciones, ¿cómo se transmiten? Las señales para que lleguen a los móviles, entre móvil y móvil, las señales de televisión. Eso tiene que estar ahí, programado de alguna manera, para que las señales se lleguen correctamente. ¿Esto es verdad siempre o no? ¿Va a haber alguna vez que no se cumpla? ¿Es una verdad, verdad o una verdad, bueno? ¿Qué? Es verdad siempre. Cualquier cuenta que tú hagas, te va a salir. 16 entre 3, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? ¿A cuánto da? 8, no hombre, 8 por 3, 24, te pasa. 5. 5 por 3, 15, ¿me sobra? 1. ¡Ah! 3 por 5 más 1, 16. Efectivamente. El dividendo es igual al divisor por el cociente más el resto. Multiplico esto por esto, le sumo esto y llego aquí. Fíjate tú qué cosa. Y ahora vamos a hacer la tabla. A ver cómo es la tabla. Es que ahí meten los digrafos, ¿vale? Hay fonemas que se escriben con dos letras. Por ejemplo, ch, de ch, ch, de ch, ch. Por ejemplo, ¿vale? Entonces la ch de chocho es un digrafo, ¿vale? Se escribe con dos letras, sin embargo, un solo fonema, ¿vale? Pero bueno, eso los han quitado. Tú apréndete ese, ¿vale? No, tú dilo así, ¿vale? Sí. Si sale ahí alguna más, no te preocupes. Pero te acuerdas de que un digrafo. Es que luego las quitaron. Vamos a ver. Si a mí me dan estos dos números, ¿cuál es la división? ¿En? ¡Venga, hombre! ¿Cuánto da esto? ¡Vamos! 8. ¿Y me sobran?
4. Muy bien. Aquí no hay ningún problema. Saco dividendo, divisor, cociente y resto. Pero ¿y si me dan esto? Fíjate tú qué mala leche. Me voy a poner números más chicos. ¿Qué número hay aquí? 9. Porque lo hemos hecho antes. Esta misma cuenta. Sí. ¿Por qué? Aquí lo que estamos usando es la fórmula. Esta es una división normal. Esta no tiene nada que hacer. Ahora, si te falta esto, pues tiene que hacer dividendo igual a divisor por cociente más resto. Entonces Andrea lo que ha hecho es, ¿qué ha hecho Andrea? 2 por 4, 12 más 1, 9. El dibujito que he puesto yo antes. He puesto esto. Luego le he sumado esto y me ha dado esto. A más mala leche todavía. Y si me ponen esto, ¿cómo saco yo el divisor? Pues vale, el dividendo vale. 2 por 4, 8 más 1 es 9. Pues esto es lo mismo que hace esto. A3. Muy bien. Muy bien. Muy bien, Sergio. Yo lo que hago es buscar números. O sea, cambiar esto aquí y digo, pues 3. Tiene que ser 3, 3 por 4, 12 más 1, 13. Lo que hago es la división en vez de entre el cociente. O sea que este problema se resuelve cambiando esto aquí y haciendo la división. Y ya encuentras este número, que es el que va aquí. Y es verdad que 3 por 4, 12 más 1, 13. Oh, oh my god. Pues ya está, esos son los tres casos que hay. Qué rápido eres tú, ¿no?